Este es el momento de desconcierto que se vivió en el Centro de Control de Operaciones de la Agencia Espacial Europea al perder el contacto con el módulo de aterrizaje Schiaparelli poco antes de que tocara la superficie de Marte. A pesar de ello, la ESA logró poner en la órbita de Marte un nuevo satélite, el orbitador de gases Traza. Cuyos objetivos en la misión ExoMars son comprender mejor el origen del metano y buscar señales de la existencia de vida en ese planeta. Respecto a Schiaparelli, el director de operaciones de vuelo de la ESA, Paolo Ferri, informó de que tanto en el radiotelescopio de Pune en la India como en el satélite Mars Express se perdió la señal en el mismo momento. A medianoche, la agencia recibirá en su centro de control de operaciones datos de telemetría que ha mandado el satélite y que serán analizados durante la noche. La agencia considera que es posible que si haya iniciado el descenso, se haya despegado el paracaídas y después se haya separado del escudo frontal y del paracaídas, pero no está claro si se ha estrellado contra la superficie o si ha aterrizado. La ESA dará este jueves más información de qué ha ocurrido con el módulo de aterrizaje. ExoMars es un proyecto de la ESA y la agencia rusa Roscosmos para buscar vida en la superficie de Marte del tipo bacteriano. El objetivo es comprobar si hay o hubo vida en ese planeta, que en su origen tenía condiciones similares a la Tierra y favorables a la vida.